Cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, aclamad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos, declara el salmista. Verso 6 del Salmo 96. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos. Dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra, decid entre las naciones, el Señor reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante del Señor que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Alabanza y magnificencia sean delante del Señor esta noche. Poder y gloria en su santuario en esta hora. Tributamos como familias, como hijos del Padre, amados, redimidos, lavados en la sangre del Cordero. Damos a Él honor, gloria y poder. La honra de vida a su nombre queremos dar en esta hora. Venimos a sus atrios con alegría. Presentamos nuestras vidas como ofrenda delante de Él. Todo lo que somos, todo lo que esperamos ser, todo lo que Él ha depositado en nuestras vidas, ahora lo presentamos delante de Él. Somos tuyos, Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nosotros mismos. Tú eres nuestro Dios. Te adoramos en la hermosura de tu santidad y temblamos delante de ti a causa de tu grandeza. Venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos.
familias de la tierra. Venid, adoremos y postrémonos. Aleluya. Venid, adoremos y postrémonos. Grandes y pequeños, venid, adoremos y postrémonos. Jóvenes y ancianos, delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Padre, que no somos dueños de nosotros mismos, que hay gozo en nuestro corazón al saber que tú eres nuestro Hacedor, porque entonces lo que has hecho es perfecto, es en gran manera bueno, y porque no es echado a perder jamás lo que tú has hecho con tus manos, lo que has entretejido en el vientre de una madre, lo que has pensado desde antes de la fundación del mundo, lo que has diseñado con tus pensamientos que son más altos que los nuestros, lo que has propuesto en tu corazón para nosotros, los caminos de los que hablas a través del profeta que son más altos que nuestros caminos, los planes de los que hablas también a través del profeta, planes de bien y de paz para darnos un futuro lleno de bienestar. Cada detalle, cada matiz de esta creación perfecta, como lo declara el apóstol Pablo a los Efesios, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo para que hoy las pongamos por obra. Porque somos hechura, significa porque somos poema, obra maestra, composición magistral. Aquí estamos, Señor. Somos tu canción, somos tu poema, somos tu pintura, somos tu escultura, somos tu historia. Sencillamente nos inclinamos ante la perfección de tus detalles y te agradecemos, porque cuando éramos vasijas rotas, quebradas, cuando éramos vasijas que tal vez no servirían para nada y se echarían a perder, tú nos miraste y nos tomaste en tus manos, alfarero, y nos hiciste de nuevo. Rompiste esta copa, quebraste esta vasija, la tomaste en tus manos, el barro, nuevamente lo amasaste, nuevamente lo preparaste y lo moldeaste para hacernos nuevas criaturas. Y te adoramos, Señor, por lo que has hecho en Cristo Jesús para redimirnos. Te bendecimos, por eso venimos delante de ti para adorarte e inclinarnos delante de ti, porque tú eres nuestro Dios. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él tocada por el compositor. Cualquier pianista puede interpretar la obra del compositor, pero no hay interpretación tan magistral y tan hermosa y tan perfecta como la del mismo compositor, el que escribe la canción, el que escribe el poema y lo declama. Aleluya. El que pinta ese cuadro y lo muestra y lo cuenta y lo explica. No hay nada tan precioso como escucharte hablar y contar la historia que se trata de ti, a la cual nos has invitado a cada uno de nosotros para participar. Qué gloria y qué honra que en tu gran historia aparecemos en algún punto de la historia de nuestro gran Dios. Aparecemos nosotros y nuestro papel es también glorioso. Nuestro papel es glorificar al Señor de la historia. Te bendecimos, Jesús, y reconocemos que tú mereces toda la gloria, toda la honra, todo el poder es para ti. Todo el poder.
tuya todo el poder. Es para ti toda la gloria, Jesús, toda la honra, oh mi Redentor, todo el
Tú eres la razón, tú eres el motivo, eres la causa. Es por el gran amor del Padre. Es por el gran amor del Padre hacia su Hijo unigénito, que Él ha creado todas las cosas, toda la creación, y nosotros somos el regalo del Padre para ti. Somos una manera en que el Padre ha manifestado su grande amor por ti. Por eso hablabas en tu oración al Padre, porque yo los he amado, a estos que me has dado, los he amado con el amor que tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí estamos, Señor, reconociendo que existimos para la gloria de tu nombre, para el deleite de tu corazón, para la alegría y el gozo de nuestro Creador. Nuestra vida te pertenece. Por eso levantamos nuestra voz y reconocemos toda la gloria, toda la gloria. Aleluya, toda la honra, oh, todo el poder es para
tú eres autor y consumador de todas las cosas. Oh, majestuoso Dios. Majestuoso Dios, soberano Dios, precioso Dios, hermoso Señor, glorioso Señor, te adoramos hoy y te damos toda la gloria. Toda la gloria, toda la honra.
ricos y pobres, niños y ancianos, de toda tribu, lengua y nación declarará toda la gloria. Thank you.
que hay en tus ojos sobre mí. Disfrutamos tu presencia, Jesús.
los colores que hay en tus ojos sobre mí. Despiértanos, Señor, para que podamos sentir lo que sientes. Tócanos, Señor, para que podamos sentir, para que podamos experimentar la compasión que hay en tu corazón. Danza a través de nosotros. En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios danzaba sobre la faz de las aguas. Subía y bajaba, movido por una sensación de amor tierno, la presencia del Padre. Punto de crear todas las cosas. Si el Espíritu de Dios se movía al principio sobre la faz de las aguas, en medio del caos y el desorden y la oscuridad y las tinieblas, y en esa atmósfera danzaba, se movía de una manera creativa, adoraba, estaba expectante por lo que Dios, el Padre, estaba a punto de crear. ¿Cuánto más ahora hará el Espíritu de Dios moviéndose a través de nosotros, sus hijos? Nosotros, opera, Señor, a través de nosotros, por tu Espíritu Santo, danza en nuestras vidas, danza en los lugares de nuestro corazón donde hay muerte, donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, donde hay caos y desorden. Muévete, Espíritu de Dios, y crea todas las cosas que deben ser creadas. Imparte luz, alumbra nuestras tinieblas. Moldea nuestras vidas a tu imagen. Escribe en nuestros corazones, como dice tu palabra, no en tablas, no en piedra, sino en nuestro corazón. Escribe tu ley, escribe tu palabra ahora en nuestros corazones. Muévete en nuestras vidas como tú lo desees. Pinta con los colores que tú desees. Habla a través de nosotros. Siente a través de nosotros. Que seamos tus pies, que seamos tus manos, que seamos tu voz. Que dejemos de ser nosotros, como escribe el apóstol Pablo. Que ya no vivamos nosotros, que ahora Cristo viva en nosotros, y que lo que vivamos en la carne lo vivamos en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No estamos cantando por cantar, no estamos cantando canciones que nos gustan simplemente porque amamos cantar y repetir las canciones una y otra vez. Estamos aquí reconociendo que mientras te adoramos,
cantando tu palabra y todos los principios bíblicos, todos los principios de las sagradas escrituras en canción. Viene el espíritu de revelación. Hay un momento en el que irrumpes, Señor, y abres nuestros ojos y podemos ver cosas que antes no veíamos, que antes no entendíamos. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves de una manera asombrosa en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas maravillosas estás haciendo que no podemos percibir? Si en el principio te movías, en medio del desorden, del caos y el vacío, ¿cuántas cosas estarás haciendo ahora? Porque todos hemos sido llenos del mismo Espíritu Santo de Dios que se movía en Génesis 1. Por eso cantamos y cantamos y danzamos. Manifiesta tu celo por nosotros en esta hora. Tu palabra dice que tú tienes celo por nosotros. Tú tienes un anhelo en tu corazón, un fuego arde en el corazón de Dios por los hijos de Dios. Señor, no nos dejes ir, no nos dejes alejar de ti, no nos dejes distraer. Que no nos perdamos, que no te perdamos de vista, que nuestra mirada no esté puesta en las cosas de este mundo, sino que nuestros ojos sigan cada día puestos en ti. A pesar de todo, en medio de las tormentas, aún en medio de huracanes y circunstancias adversas, muy dolorosas, muy difíciles.
aún en medio de la enfermedad, de la carencia, de la escasez o la estrechez, en medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia, que nuestros ojos puedan seguir puestos en ti, que siempre te contemplemos, que nuestra esperanza esté puesta en ti, Señor Jesús, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que tu celo, que tu amor, que tu pasión por nosotros siempre nos abrace, siempre nos atrae hacia ti. Estemos apegados a ti, como dice el salmista: mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Vuélvenos, Señor, hacia ti, dice el profeta Jeremías, vuélvenos hacia ti y nos volveremos. Atráenos, Señor, dice Salomón en el Cantar de los Cantares, atráenos. Restáuranos y seremos restaurados. Afírmanos tú, como escribe el apóstol. Establécenos tú, Señor. Confírmanos tú. Tú, el Dios que nos anhelas, que nos deseas celosamente. Glorifícate en nuestras vidas. Oh Dios. Oh Dios, glorifícate. Oh Dios, glorifícate. Oh Dios, glorifícate, Señor, glorifícate. No permitas que nos oh Dios, glorifícate. Oh Dios,
creación, si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso, y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir el lamento cuando pienso en ¡Suscríbete al canal!
siempre atentos permanecen en mí. Y tus oídos están sensibles para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste, tú eres fiel. Dios de alianza, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Dios de alianza, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Si afligido estoy, Él siempre lucha por mí. Sus planes no pueden ser frustrados. Mi esperanza está en manos de Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Dios de alianza, Dios de promesas, Dios que no es hombre para permanecen en mí, y tus oídos están sensibles para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Eres Dios de cerca y no de lejos. Nunca cambiaste, tú eres fiel. Dios de alianza, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Si afligido estoy, Él siempre lucha por mí, sus planes
Así es, Señor. Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Verso 6. Estando persuadido de esto, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, así es. Te adoramos, Jesús, pues la obra que has comenzado en nuestras vidas, la obra preciosa de tu gracia en nuestras vidas, todavía no está terminada y nunca la dejarás sin terminar. Tú no comienzas a pintar un cuadro y lo dejas sin terminar. Todo lo que has hecho desde el principio es en gran manera bueno y perfecto. Tu obra, Señor, sigue en nuestras vidas. Tu mano sigue esculpiendo en nuestro corazón. Tu mano sigue escribiendo. Tú estás todavía sentado al piano componiendo las mejores melodías que vas a tocar a través de nosotros. Las mejores canciones las cantarás a través de nosotros. Tu palabra dice que tú vendrás y en medio de la congregación de tus hermanos, tú, Jesús, cantarás al Padre y adorarás al Padre a través de la iglesia. Hoy clamamos, Señor, porque así sea en nuestras vidas, porque esa obra siga en nuestras vidas hoy y cada día hasta el regreso de Cristo, como lo escribe el apóstol. Ha
hasta el retorno de Jesucristo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en el verso 10 vuelve y repite el apóstol: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia, que son solamente por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Recibe la gloria, Señor, esta noche. Recibe la alabanza esta noche. Nosotros te adoramos. Nosotros te bendecimos, Señor. Nosotros te ministramos en esta hora. Te exaltamos. Aquel que en la buena obra empezó, fiel en completarla.
participamos de esta gracia. Nos gozamos participando de esta gracia infinita, de una obra que has comenzado en nuestras vidas, de una obra que terminarás en nuestras vidas, que concluirás. Nos gozamos, Señor, porque participamos, como dice el apóstol, de esta gracia. Nos gozamos, Señor, porque somos participantes de este don. Nos alegramos porque ahora Cristo ora por nosotros para que el Padre trabaje en nosotros por medio de esta gracia, para que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones por medio de esta gracia, para que seamos perfeccionados, embellecidos, hermoseados para el día de Cristo, para tu regreso, para que nos encontremos contigo y nuestro vestido sea blanco, para que sea sin mancha y sin arruga ese vestido, para que tu esposa esté preciosa, para que tu esposa esté radiante, enamorada, completamente cautivada por ti. Y es una obra que realiza tu Espíritu Santo cada día en nuestros corazones. Tú nos atraes, tú nos seduces, tú cautivas nuestro corazón, tú llamas la atención de nuestro corazón cada día. Nos bendices, Padre. Será fiel.
buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en mí. Vidas es perfecta. Tu obra en nuestros corazones es perfecta ahora mismo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Decimos, Señor, te exaltamos y confiamos en ti, en la obra que estás haciendo ahora mismo. Confiamos en ti, en la obra que estás haciendo ahora mismo en nuestras vidas. Descansamos en la fidelidad y en el poder de nuestro Dios. Reposamos en la fidelidad de tus promesas. Tú eres fiel. Tú eres fiel, mi Señor. Tú eres fiel, mi Señor.
inmensa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi. Por tu amor, aún huiría de ti.
diferente aún. De mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tú morir en mi lugar. Tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Jesús es mi. Cuánta gracia derramada sobre mí, cuánto amor, cuánta bondad, cuánta compasión. Mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Sea que viva o que muera, mi vida es tuya, Jesús. Sea que viva o que muera, mi vida es tuya, Jesús. El morir es ganancia, es mi riqueza estar contigo. Ahora mismo estar en tu presencia es un deleite, es un gozo para mí. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicia a tu diestra para siempre. Mi vida es Cristo, mi vida es Cristo. Mi gozo es conocerte y entenderte cada día más. La excelencia del conocimiento de mi Cristo, sumergirme en las profundidades de tu gracia.
es mi gozo. Es suficiente para mí. Cuán grande es tu gracia, cuán ancho, cuán alto, profundo y largo es tu amor por mí. Mi vida es Cristo. No hay nada mejor. Hoy quiero mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico a ti. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor que estar contigo. Nada mejor que habitar en tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar en tu presencia. Hoy quiero mi alma.
mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Jesús, te amamos, Señor. Aleluya. Tu palabra declara en el la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, capítulo 10 de la carta a los Hebreos, a partir del verso 34. Declara el escritor sagrado de la siguiente manera, dice: porque de los presos también os compadecisteis, despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces añade el escritor: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdamos nuestra fe, porque nuestra fe será recompensada con grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Pero
pensamos ahora en ti como nuestra recompensa, como nuestro galardón más grande, superior a todas las cosas. Nuestra gran recompensa sobre todo lo que el mundo tiene para ofrecernos. Nosotros levantamos nuestra voz esta noche para decir en esta ciudad y en esta nación: Cristo es la más gloriosa, grande y valiosa recompensa en todo el universo. Nada de lo que nos ofrece este mundo se compara a ti. Nada. Tú eres más hermoso, más precioso y más glorioso y más satisfactorio. Y si no es así, entonces vamos a amar al mundo como todos los demás y a vivir como todos los demás viven en este mundo. Oh Dios, miramos las cosas que hay en este mundo y reflexionamos y pensamos cuánto mejor y más perdurable es Dios. Miramos el dinero, miramos el sexo, miramos el poder, miramos la vanagloria de este mundo y pensamos en ellos en relación con la muerte, y nos acordamos que la muerte nos quitará cada uno de ellos si es para ellos que vivimos, y no nos darán mucho realmente, y lo que obtengamos a través de ellos se perderá, pero el tesoro de Dios permanece y dura y va más allá de la muerte, y es mejor que el dinero, porque Dios es dueño de todo el dinero y Él es nuestro Padre. Todo es vuestro, dice el apóstol Pablo a los corintios, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Cristo es mejor que el sexo, Cristo es mejor que el dinero, Cristo es mejor que la fama, Cristo es mejor que un ministerio popular y reconocido. Cristo es mejor que las riquezas de este mundo. Cristo es mejor que los placeres de este mundo. Cristo es mejor que el sexo. Y jamás, jamás tuvo relaciones sexuales. Y Él llegó a ser el ser humano más pleno y completo que nunca existirá. El sexo será una sombra nomás. Nada más, una imagen de una realidad que es mayor, de una relación y de un placer que hará que el sexo parezca como un bostezo. Las riquezas de este mundo, el oro, la plata, las piedras preciosas, todas estas riquezas son solo sombras o imagen de una realidad que es mayor, y de un tesoro y de una riqueza que es mayor. Comparadas con Cristo, las riquezas de este mundo parecen solo polvo. Aquí estamos, Señor, para reconocerte. Tú eres nuestra recompensa. Dios es mejor que el poder. Dios es mejor que la fama. Dios es mejor que los bienes. Dios es mejor que el éxito. Dios es mejor que todas las cosas que ofrece este mundo. No hay mayor poder humano que ser hijo del Dios Todopoderoso. No hay cosa más poderosa que ser hijo de Dios. No hay mayor placer que ser tu hijo. No hay mayor gloria que ser tu hijo. Pablo escribe a los corintios, pregunta: ¿no saben ustedes que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Qué privilegio, qué influencia, qué autoridad, qué poder se compara al que nos ha dado Dios al hacernos sus hijos? Tan grande es este privilegio, tan poderoso, tan maravilloso, que nosotros, junto al Cordero, dice tu palabra, juzgaremos a los ángeles.
grande, Dios es mejor y más duradero. No hay comparación. Dios siempre gana. Y la pregunta en esta hora es: ¿te tenemos a ti? ¿Te disfrutamos a ti? ¿Te valoramos a ti? Vamos a despertar de este trance, de este mundo, y vamos a ver finalmente. Vamos a despertar de este trance, de este mundo estupefaciente, y ver y creer y regocijarnos y amar de verdad. Podremos abrir nuestros ojos finalmente. ¿Podrán los ciegos volver a ver? ¿Podrán los sordos escuchar? ¿Volverá nuestro corazón a asombrarse? ¿Nuestra alma se vuelve a regocijar? Es la oración del salmista y es nuestra oración esta noche. Vuélvenos el gozo de tu salvación. No nos eches de tu presencia, no quites tu Santo Espíritu de nosotros. Permite, Señor, que podamos gozarnos otra vez y deleitarnos en ti. Y entender y confesar que Cristo es suficiente para nosotros. Y si Cristo no es suficiente, entonces, ¿qué? ¿Qué? Quedaríamos sin esperanza. Estaríamos perdidos. Sería una tragedia. Como deseo tu altar.
necesito lavar tus pies, tu hijo y nada más, imagen de tu amor seré, como deseo tu altar, y necesito satisfacción al corazón de los hijos, al corazón de tus hijos, que estemos satisfechos, plenos, que seamos felices, que estemos alegres, que haya contentamiento en nuestro corazón, porque somos tus hijos. No hay más grande privilegio. Gracias. Preferimos escucharte y estar en el anonimato, pero ser conocidos por ti. Es suficiente para nosotros. Atrae, Señor, atrae al que está perdido. Atrae al que está lejos. Atrae y añade en tu iglesia los que han de ser salvos.
nuestros hijos. Clamamos, Señor, por el gozo de muchos en Cristo Jesús en esta ciudad. Clamamos, Señor, por el gozo de muchos en esta nación en Cristo. En cada departamento, en cada capital, en cada ciudad intermedia, en cada población, en cada vereda, en cada lugar remoto de esta nación. Clamamos por salvación y redención. Clamamos por el perdón de pecados, porque tu gracia llueva como has hecho llover este día sobre esta ciudad abundantemente. Que tu gracia se derrame, que sea inundada nuestra nación de la gracia de Dios, del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Tu gloria cubrió los cielos y Colombia se llenó de tu alabanza. De las noticias que empobrecen, que debilitan, que desaniman. Estamos cansados de la superficialidad de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Estamos cansados de nuestra apariencia de piedad,
de nuestra propia bondad y de nuestra propia opinión. Queremos, Señor, que despiertes nuestra nación. Deseamos que despiertes a nuestro pueblo. Clamamos, Señor, porque irrumpas en nuestra nación y nos permitas, en el poder de tu Espíritu, ser tus instrumentos para que muchos sean alcanzados. Ayúdanos a ser la voz en el desierto y la luz en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, llénanos de denuedo. Quebranta, disipa nuestros temores, miedos, inseguridades, para que salgamos a las calles cada día, al trabajo y donde quiera que estemos cada día, Señor, y seamos luz en la oscuridad. Voces en el desierto, esperanza. Que nuestro entorno sea impregnado del conocimiento de tu gloria, porque nosotros mismos seremos portavoces tuyos, fieles portavoces tuyos. De este mundo, o ser honrado por todo, si no estoy cerca de ti, estar contigo vale más para mí que los dones de tus manos. Solo quiero la bendición de ver tu presencia dentro de mí, escucharte y conocerte es la mayor riqueza que un hombre pueda tener, Señor. Escucharte y conocerte.
deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no ver tu bendición. Tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no ver tu bendición. Tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no ver tu bendición. Tú cumplirás el deseo de mi corazón si yo te busco. Es imposible estar cerca de ti y no ver tu bendición. Capítulo 5, verso 19 en adelante. Vas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Dios, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Es nuestro clamor en esta noche, Señor. Tú estás sentado en tu trono. Tú gobiernas, tú reinas sobre todo. Tú eres Dios soberano, tienes toda autoridad, eres santo y tienes razón en estar enojado. Eres tú el que tiene la razón, somos nosotros los que estamos confundidos. Te clamamos, Señor, por favor, acuérdate de nuestra nación y de nuestro pueblo ahora. Tú que estás sentado en tu trono y eres majestuoso en tu autoridad, potestad y señorío. Tú puedes cambiar las circunstancias, tú puedes cambiar el destino de una nación, y el profeta ha escrito por el Espíritu Santo de Dios inspirado, ha escrito el profeta, tú haces nacer una nación de un día para otro. Nosotros te pedimos, Señor, permite que nuestros ojos contemplen tu gloria sobre esta nación. Permite que nuestros ojos contemplen, Señor, la gracia derramarse tan poderosamente que muchos vengan al conocimiento de tu gloria. Que muchos más sean alcanzados, perdonados, redimidos, salvados por la sangre del Cordero. Que nuestros ojos puedan contemplar tu salvación. Te clamamos, Señor, por los que ciegamente y deliberadamente se entregan a los deleites inferiores, llamando bueno lo que en tu palabra es considerado pecaminoso y malo, y llamando a lo que es malo y pervertido
haciendo lo bueno. Padre, te pedimos que abras los ojos de esta generación, de los jóvenes que determinan en su corazón vivir vidas desenfrenadas, aún de los jóvenes que son deportistas, artistas, que sobresalen por algún don o alguna habilidad y se hacen famosos o populares y viven estilos de vidas pecaminosos, totalmente depravados, abiertamente en rebelión contra Dios, y se convierten en ejemplo de miles a través de los medios de comunicación. Te clamamos, Señor, que despiertes esta generación, que abras los ojos de esta juventud, que abras los ojos de esta generación, que toques, Señor, el corazón de esta generación y que puedan hastiarse de su pecado, estar desesperados porque ya no encuentran gozo, ni deleite, ni placer, ni se satisfacen en su maldad. Entonces que entren en razón y regresen a casa del Padre, que encuentren el camino, Señor, que veamos, Señor, muchos ser tocados por tu gracia, ser alcanzados por tu gracia. Que tu iglesia se levante para ser luz y sal en esta nación. Que tu iglesia se despierte de la comodidad, del entretenimiento, de la vida cristiana cómoda y entretenida, divertida, suave, delicada. Que podamos levantarnos, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Señor. Que podamos ser sacerdotes de verdad, porque nos ponemos delante de ti en favor de este pueblo y lloramos y sentimos dolor, y, Señor, experimentamos realmente una transformación en nuestros corazones, y de una forma milagrosa, y por tu gracia comenzamos a sentir que nos importan realmente estos jóvenes, estos niños, estos hogares, estas familias, este pueblo, Señor, que se pierde, este pueblo, Señor, que se condena cada día sin conocimiento, sin entendimiento. Danos la gracia de ser todo lo que has diseñado que seamos como iglesia y como hijos, en el nombre de Jesús. Yo le canto.
solo un amor nos libera, solo un hombre se entregó, solo una palabra en el principio, solo una verdad reinará, solo un amor nos libera, solo un hombre se entregó. Y le canto a Dios que trae la salvación a las naciones, reyes, mares se postren ante Él. Y le canto a Dios de salvación, la cual creó y es autor, que me cubre con su gracia. Yo le canto y le canto a Dios que trae la salvación a las naciones, reyes, mares se postren ante Él. Y le canto a Dios de salvación, la cual creó y es autor, quien me cubre con su gracia. Yo le canto, yo alabo al Cordero, alabo al Salvador, yo alabo al Eterno por mi salvación, yo alabo al Cordero, alabo al Salvador, yo alabo al Eterno por mi salvación. La cual creó y es autor, que me cubre con su gracia. Yo le canto y le canto a Dios de salvación a las naciones, reyes, mares se postren ante Él. Y le canto a Dios de salvación, la cual creó y es autor, cubre con su gracia. Yo le canto, yo le canto. De Dios, al Cordero que quita mi pecado, le canto a mi Señor, a mi Dios, a mi Hacedor, mi Creador, le canto. Le canto a Dios que trae
Salvación, y yo le canto.